En los próximos 18 segundos, la humanidad va a parir esta sala completa. En los próximos 12 días, el Paraguay completo va a tener su nacimiento en nuevas vidas y en nuevos bebés. Este tsunami de ternura nos enfrenta a la crisis más grande a la cual nos hemos enfrentado como humanidad a lo largo de nuestra historia. Para enfrentar este problema, seguimos teniendo los mismos recursos que siempre hemos tenido. La inteligencia es el vínculo común de todos los seres humanos. Pensar, analizar, inventar, decía Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, no son actos anómalos, es la normal respiración de la inteligencia. Vanagloriarnos por su uso eventual, recordar con incrédulo estupor lo que el doctor Universalis creó, no es más que confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debería ser capaz de todas las ideas. Y entiendo que en un futuro lo será. Lo mejor que hemos hecho hasta hoy certifica que más del 60% de la población mundial viva bajo condiciones difíciles. Lo mejor que hemos hecho sentencia a que más del 30% de la población del mundo viva bajo condiciones miserables. Enfrentarnos a este nuevo proceso de duplicación no hace más que mostrarnos el potencial de crecimiento exponencial de la miseria con su cuota de muerte y sufrimiento que conlleva este crecimiento que estamos enfrentando. La crisis a la cual nos enfrentamos, los problemas que vamos a tener que arbitrar en los próximos años, son de un tamaño y una dimensión que hasta ahora para nosotros ha sido absolutamente desconocida. Como seres humanos hemos producido una herramienta mediante el uso de la inteligencia, el conocimiento como el recurso más importante. Hemos entendido que nuestro conocimiento y la producción de conocimiento se han convertido en la herramienta para ir evolucionando y ser como especie en el tiempo. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos y decimos que existe un mundo real y que existe un mundo imaginario. Pero el ser humano no tiene otra opción más que vivir definitivamente dentro del mundo de lo imaginario. Porque esto era una florcita que estaba en el medio del campo hasta que alguien fue capaz de estirarla y produciendo un hilo, imaginar la posibilidad de un tejido y con el tejido imaginar una tela y con la tela cubrir y albergar mi vida. La crisis que vivimos ahora no es una crisis de falta de conocimiento o de producción de conocimiento. La crisis a la cual nos enfrentamos hoy es una crisis de falta de imaginación. No es que no conozcamos o no es que no sepamos la maravilla de lo que nos rodea. Lo que no hemos sido capaces de poder hacer es transformar la posibilidad de que las personas que viven en nuestro planeta vivan más del 60% bajo condiciones difíciles y más del 30% bajo condiciones miserables. Para poder hacer esto, para llegar al momento de enfrentamiento en el que estamos, hemos hecho del territorio común, de la tranquilidad, de la detentación del conocimiento,
la herramienta según la cual se premia y se articula toda nuestra sociedad. Y hemos penalizado todo aquel intento que produzca una nueva condición, entendiendo y aplastando la imaginación como el recurso más importante que tenemos. En mi disciplina, por ejemplo, para citar algo, el maestro Louis Kahn, impresionante arquitecto del siglo XX, hablaba precisamente que había que conocer de manera tal al material y había que ser capaz de tener tal vínculo con él que debíamos preguntarle al ladrillo qué es lo que éste quería hacer. Y Hollywood revela un momento muy parecido, muy, muy importante de la reflexión acerca de esto, en una película que se llamó Propuesta Indecente en español, no sé cómo habrá sido en inglés, donde uno de los protagonistas de la película, un arquitecto, en la escena final, luego de haber vendido a su amor, mostraba el vínculo con el pensamiento del arquitecto Kahn y preguntaba a la gente, ¿qué cosa es esto? La gente le respondía, es un ladrillo, es un arma, es un instrumento. Y él decía que como el maestro Kahn había que ser capaz de preguntarle al ladrillo qué es lo que éste quería hacer. Sin lugar a dudas, después de ver esta película, yo estoy seguro que lo que todo ladrillo desea es tener una aventura con Demi Moore. Porque el ladrillo en realidad no desea nada. El ladrillo es tonto. Yo le digo al ladrillo, quédate acá, y le suelto, y se cae, porque no tiene cómo hacerlo, no tiene cómo soportarse. Sin embargo, es la acción del hombre la que puede disponer este material en una cierta condición y de una cierta manera, de forma tal a que el esfuerzo de imaginación convierta esto en un monumento, en algo monumental, en algo que nos sirva como instrumento para poder pasar y legar a las siguientes generaciones un albergue y un cobijo que nos permita estar mejor. La crisis de imaginación a la que me refiero tiene distintas aristas. Principalmente, el hecho de quedar petrificado ante la posibilidad de la innovación y del cambio es uno de los problemas más severos que tenemos, por aquello que somos siempre, permanentemente, hostigadores de toda diferencia. Lo desconocido, lo que es diferente, lo que no es como debería ser, obtiene ante nosotros un carácter absolutamente despectivo y queda normalmente marginado. Sin embargo, para poder salir de este embrollo, necesitamos generar en los próximos años las generaciones de personas capaces de hacer y comprometerse en producir aquello que nadie sabe hacer, en hacer y emprender con valentía el desafío de abandonar los territorios de tranquilidad y conocimiento para que, imbuidos con increíble valor, ser capaces de entendernos en los otros y producir aquello que la humanidad necesita. ¿Cómo hacerlo cuando en realidad vivimos celebrando la maravilla del triunfo y aplastando la posibilidad del desarrollo que tiene todo proceso imaginativo, donde aciertos y desaciertos son una sola misma condición del instrumental que tenemos que poder manejar? Enfrentado a este mismo dilema, un pensador chileno, biólogo, investigador, Humberto Maturana, desarrolla la siguiente hipótesis que yo hago absolutamente mía por esto que les voy a contar. Humberto Maturana decía, yo nunca tuve miedo porque mi mamá siempre me quiso. Cuando yo no sabía hacer nada, cuando yo no sabía pararme, cuando yo no sabía balbucear, el amor incondicional de mi madre permitió que la experimentación y el desarrollo una y mil veces me permita producir en mí este ser que hoy se moviliza, habla, intercambia, etcétera, etcétera. El amor incondicional de una madre que acompaña todos estos procesos celebra precisamente la valentía
inocula la valentía en los hijos que vienen para poder aventurarse a esos territorios donde es importantísimo poder proyectarnos para encontrar desde ahí las oportunidades para un mañana. Por eso, gracias a Pilar Burró y al fruto de su vientre, porque exponen nuestros hijos una promesa de valentía para los próximos años. En mi disciplina en particular, tiene un mandato profesional irreductible. Nosotros velamos por la habitabilidad de los seres en cuanto humanos en el planeta. Revelar la posibilidad de conocimiento y utilizar la imaginación para, entendiendo lo que nos rodea, poder arbitrar un universo de posibilidades destinado al otro, es un recurso que creo que todos podemos entender con facilidad. Lo más difícil es poder entender y definir a los seres en cuanto humanos. Desde Platón, que nos definía como bípedos implumes, pasando por los existencialistas y hasta los postestructuralistas, el definir la condición humana ha sido siempre un anhelo necesario para poder entender quiénes somos y cuál es el destino de nuestras vidas en el universo. Sloterdijk y los filósofos contemporáneos hacen la siguiente afirmación: el mínimo humano es dos. Menos que dos me hominidizo. Menos que dos me vuelvo mono. Mi humanidad empieza desde el momento en que entiendo que yo soy vos y que necesito que vos estés bien, porque vos soy yo el que debe estar bien. Por eso, la principal construcción, lo principal que tenemos que ser capaces de producir en los próximos años, no es solo el advenimiento de un potencial de imaginadores capaces de descubrir en la materia que nos rodea la condición de soporte de una mejor vida sobre el planeta. No se trata ya de seguir sumando individualidades a un tsunami que día tras día registra un potencial de individualidades. Nuestro principal trabajo, sin lugar a dudas, consiste en la construcción del ser en cuanto humano. Para poder liberar este potencial, tenemos que ser capaces de entendernos en la diferencia. El que es distinto y puede pensar distinto, el que piensa distinto puede producir un resultado distinto del que dependemos absolutamente todos para mañana poder ser y estar mejor. Si no somos capaces de abrigar esa diferencia, si no somos capaces de albergar con fraternidad a lo distinto que vive cerca mío y que me constituye, nuestro futuro, sin lugar a dudas, está como menos difícil. Salvemos al planeta es una de las frases recurrentes que pueblan nuestras campañas de publicidad. Yo creo que el planeta se ha salvado durante mucho tiempo y muchas veces solos. Quienes no tenemos certificado de si vamos a poder o no sobrevivir en los próximos años, somos nosotros, estos seres que en cuanto humanos tenemos un potencial gigantesco para que ese tsunami realmente sea una ola de ternura capaz de abrigar una vida mejor para todos nosotros. Yo he venido con un ladrillo porque me quería parecer al arquitecto que siempre traía uno para mostrarles a todo el mundo cómo es su casa. Yo creo que más importante que reconocer el material es saber que la casa que tenemos que hacer entre todos están ustedes. Muchas gracias.